Desde que tenemos uso de razón, se nos inculca la idea de que debemos dar, compartir y dar prioridad a ser generosos por encima de nuestros intereses personales. Pero alguien nos advierte de los peligros de ser demasiado amables y compasivos. Vivimos en un mundo en el que no siempre recibimos lo que damos, ya que está lleno de personas generosas que son testigos de cómo se vacían, tanto económica como energéticamente, a base de dar indiscriminadamente. ¿Podría la generosidad excesiva incluso poner en peligro nuestra propia vida? En este vídeo descubrirás los efectos negativos que puede acarrearte la amabilidad. Te revelaré las 8 cosas que te pasan por ser demasiado bueno y te presentaré 4 estrategias estoicas para evitar que la gente se aproveche de ti. Sin más preámbulos, pasemos a la número 1. Tendrás expectativas poco realistas de la gente. Los estoicos hacían hincapié en la necesidad de aceptar las circunstancias tal como son y no basar nuestra felicidad en las acciones de los demás. Al dar sin esperar demasiado a cambio, evitas la decepción y practicas el desapego emocional, lo que conduce a una mayor paz mental. Es difícil que seamos completamente desinteresados en nuestra generosidad, consciente o inconscientemente. Cuando lo damos todo, esperamos que los demás hagan lo mismo cuando somos nosotros los que necesitamos algo importante. Sin embargo, has acostumbrado tanto a la gente a que lo hagan todo por ellos que darán por sentado que puedes encargarte de todo, tanto de su vida como de la tuya, especialmente de la tuya, porque si no, ¿por qué asumirías las responsabilidades de los demás? Lo cierto es que tus expectativas de reciprocidad no se cumplirán, y lo que te ocurrirá es que ganarás en mal humor, cansancio, frustración y decepción. Sin embargo, si lo enfocamos desapasionadamente, la gente no te está fallando. El problema al que te enfrentarás en este caso es no valorarte a ti mismo, porque si no lo haces, es muy poco probable que alguien te mire a los ojos y te diga que pienses más en ti. Al menos, no esperes este tipo de acto empático de aquellos a los que ayudes, ya que se ceñirían a su Robin Hood personal, y eso tendría un alto coste para sus vidas. Número 3. Tus prioridades serán pisoteadas. Los estoicos enfatizaban la importancia de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Establecer límites y priorizar nuestras propias responsabilidades es esencial para mantener el equilibrio y evitar sacrificar nuestra autenticidad y bienestar por los demás. Si lo estás dando todo por las prioridades de los demás, puede que te encuentres huyendo de algo dentro de ti que te causa dolor y miedo. ¿Qué emociones experimentas cuando pasas el fin de semana solo o vuelves a casa cada día sabiendo que nadie te espera? Si la causa de esa diversidad es el deseo de huir de ti mismo, el golpe será doblemente duro porque, por un lado, tarde o temprano te enfrentarás cara a cara con tu interior y, por otro, tu mal humor irá en aumento a medida que empieces a descuidar tus propias prioridades para atender las de los demás. El cuidado de uno mismo es un factor fundamental para alcanzar el bienestar. Antes de proporcionar consuelo a los demás, debes asegurarte de que tú mismo te sientes contento, mimado y bien cuidado. Es decir, nunca regales un chocolate a alguien sin antes disfrutar tú mismo de uno inmensamente, del mismo modo que no debes ofrecerte a limpiar la casa de un amigo sin antes dejar la tuya impecable y disfrutar de una buena película mientras saboreas una copa de vino. Lo primero eres tú, luego el resto del mundo. Número 4. Te verán como débil y te tratarán como tal. El estoicismo nos anima a cultivar la fuerza interior y el autocontrol. Al establecer límites y practicar la autodisciplina, podemos demostrar a los demás que estamos comprometidos con nuestras propias responsabilidades y valores, ganándonos su respeto en lugar de ser percibidos como débiles. Si estás ayudando demasiado a lo largo del tiempo, podrías ser visto como una figura de autoridad en el área en la que colaboras con los demás. Puedes estar dando precisamente la impresión contraria, porque cuando no pones límites, la gente empieza a verte débil. Exactamente como el antagonista de un líder, hasta el punto de que acudirán a ti para descargar en ti sus responsabilidades, sabiendo que no hay riesgo de que les digas que no. Al contrario, desde el momento en que empieces a utilizar esta palabra mágica, empezarán a sentir por ti algo que nunca habían pensado sentir: respeto. Número 5. Perderás a aquellos que solo acuden a ti cuando necesitan algo. El estoicismo nos enseña a valorar el discernimiento y la sabiduría.
Al elegir a quién ayudar mediante el autocontrol y la objetividad, podemos reconocer a las personas auténticas de aquellas que buscan aprovecharse, evitando comprometer nuestras energías en situaciones improductivas. De repente, quienes te consideraban un buen amigo ahora empiezan a excluirte de la diversión para recurrir a ti solo cuando necesitan algo. Si lo pensamos desde un punto de vista calculador, no es tan descabellado que esto te ocurra a ti, ya que la gente no suele invitar a sus empleados y colaboradores a tomar un café con ellos, y mucho menos a compartir una cerveza. Desde luego, lo que te está pasando es lógico, pero no quiere decir que sea justo. Por lo tanto, debes aprender a manejar las estrategias para evitar que la gente te utilice, las cuales compartiré contigo al final. Número 6. Solo atraerás a las personas que necesitan y nunca a las que están dispuestas a dar. A través del discernimiento estoico, podemos cultivar relaciones auténticas y mutuamente beneficiosas. Las personas que llegan a nuestra vida lo hacen en respuesta a las vibraciones de nuestra energía. Es decir, si vibramos bajo, atraemos a personas pesimistas negativas con espíritus oscuros e intenciones no benévolas. Por otro lado, cuando nuestras vibraciones son altas, atraemos a personas llenas de energía positiva, generosidad, entusiasmo, trabajo duro y alegría. Por eso, cuando damos indiscriminadamente, perdemos tanta energía que empezamos a vibrar en una frecuencia baja, lo que hace que se sientan atraídas hacia nosotros personas necesitadas e incluso oportunistas que no tienen intención y mucho menos recursos para ayudar, sino que solo vienen a sacarnos todo lo que puedan y luego desaparecen, para no tener que molestarse siquiera en dar las gracias. Número 7. Podrías acabar cayendo en la adicción. Los estoicos promovían la moderación y el autocontrol. Practicar la autodisciplina en la generosidad nos ayuda a evitar caer en patrones adictivos y nos permite mantener una relación sana con nuestras acciones y decisiones. Cuando la escasez se convierte en parte de nuestra vida cotidiana, la necesidad crece, y ese es el mejor escenario para caer en la adicción. Por lo tanto, un día alguien cercano a ti puede notar que estás bebiendo demasiado, no necesariamente agua mineral, o que estás comiendo demasiado, o incluso apostando demasiado. Presta mucha atención a lo que te pueda decir alguien que se preocupa por ti, ya que tu primera reacción puede ser enfadarte con ellos y gritarles que no tienes ningún problema. Pero esta es la reacción más típica de las personas que están tan inmersas en su propio problema que son incapaces de reconocer que tienen uno. Recuerda siempre que las personas que se preocupan por ti solo quieren lo mejor para ti, así que tómate muy en serio sus observaciones, porque están ahí para ayudarte a dejar de caer y seguir adelante. Número 8. Levantarás sospechas. El estoicismo nos anima a actuar virtuosamente, independientemente de cómo nos perciban los demás. Al centrarnos en vivir en armonía con nuestros principios y valores, construimos una reputación genuina resistente a las sospechas infundadas. Por mucho que nos gustaría que las cosas fueran diferentes, lo cierto es que las personas genuinamente bondadosas no abundan en este mundo. Por lo tanto, si eres una de ellas, despertarás sospechas en lugar de admiración y gratitud. No tardarás en hacer gala de tu amabilidad para que la gente empiece a preguntarse qué te pasa y qué intenciones ocultas tienes que no revelas a nadie. Esto significa que te has encontrado con un grupo de personas desconfiadas. No necesariamente, pero es más probable que estén siendo realistas. La mayoría de las personas demasiado entusiasmadas suelen ocultar intenciones tan macabras que lo mejor es mantenerse alejado de ellas y renunciar a la ayuda que quieren prestar. Veamos ahora las estrategias para evitar que la gente te utilice. Estrategia número 1. Escucha tus sentimientos. Te están hablando. Basándote en la idea estoica de la autoconciencia, presta atención a tus emociones y sentimientos. Los estoicos creían en la importancia de la autorreflexión para comprender tus reacciones y necesidades. Al escuchar tus sentimientos, puedes identificar si estás dando en exceso y agotándote emocionalmente, lo que te permite ajustar tu enfoque y encontrar un equilibrio saludable. ¿Cómo te sientes cuando ayudas a los demás? Pensar en ti mismo y darles prioridad es un acto tan altruista que practicarlo debería hacerte sentir como si caminaras sobre las nubes. Así que, si te sientes abrumado, sin energía, enfadado o utilizado,
es hora de escuchar tus sentimientos. Si algo con lo que no tienes ninguna obligación te causa tanto malestar, es necesario que no te engañes a ti mismo para que puedas descubrir cómo afecta a tu bienestar la ayuda que estás prestando. Estrategia número 2. Pierde el miedo a la palabra no. Siguiendo las enseñanzas estoicas, reconoce que tu tiempo y tu energía son valiosos y deben asignarse de forma consciente y equilibrada. Decir no en situaciones en las que te sientas desbordado o cuando la petición sea injusta es una forma de ejercer el autocontrol. Aunque la palabra no se asocia a un comportamiento negativo y pesimista, es normal que nos cueste decir que no. Sin embargo, la negatividad es lo que se convertirá en nuestra vida si no desarrollamos la capacidad de decir esta palabra. Cuando alguien nos exija más de lo que podemos dar, practica frente al espejo y convéncete de que es la única forma de recuperar tu libertad y evitar riesgos innecesarios y potenciales. Estrategia número 3. Hay un tiempo y un espacio para ti. Respétalos. Siguiendo los principios estoicos de autodisciplina y amor propio, es fundamental reservar tiempo y espacio para cuidarte. Hacer lo que te gusta, practicar yoga, dibujar, escuchar música, mientras tomas una taza de té, lo que te motive, terminando tus obligaciones lo antes posible para poder practicar. Esto es algo que debes tomarte muy en serio, tan en serio como programar este tiempo diaria o semanalmente. Por lo tanto, si alguien te pide ayuda durante ese tiempo, debes ser muy respetuoso y cooperar contigo mismo, no con la persona. Así que, sin remordimientos, diles que no y disfruta de ese tiempo y espacio solo para ti. Si no quieres ser tan brusco, puedes ofrecer tu ayuda para otro momento, pero deja siempre claro que tu disponibilidad será limitada porque tienes una vida que atender. Estrategia número 4. Identifica a los vampiros de energía y distánciate de ellos. Siguiendo los principios estoicos de autodisciplina y discernimiento, es importante reconocer qué relaciones te benefician y cuáles pueden drenarte emocionalmente. Al distanciarte de las personas que constantemente drenan tu energía y no la aportan positivamente, estás cuidando de tu propio bienestar y aplicando el autocontrol estoico en tus relaciones. Si intentas ayudar a un vampiro de energía, debes saber que no funcionará. Estas personas te abruman con sus quejas, sus dolores y su visión catastrófica de la vida. Olvídate de ayudarles. No quieren resolver sus problemas porque entonces tendrían que dejar de quejarse. Eso es algo que no tolerarían. En conclusión, según la sabiduría estoica en la vida, la mejor medida para las cosas es siempre el término medio, y la generosidad no es una excepción. Si damos demasiado poco, parecemos egoístas y avariciosos, mientras que si damos en exceso, acabamos completamente exhaustos de energía, tiempo y probablemente también dinero. Así que, inclínate por los grises, que siguen siendo los tonos preferidos cuando se trata de encontrar un equilibrio entre dar prioridad a los demás y a nosotros mismos. Y en caso de duda, recuerda siempre la palabra mágica, saber, sobre todo si se ofrecen a llevarte a casa desde la ventanilla del coche. Hemos llegado al final de este viaje y espero sinceramente que estos consejos te sean de gran utilidad. No olvides que tú eres una parte fundamental de este canal. Así que, si este vídeo te ha ayudado, te ha hecho pensar o has aprendido algo, dale un pulgar arriba, para que más gente pueda descubrir los poderes de la sabiduría estoica. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y deja tus comentarios. Recuerda que cada pequeño paso cuenta en tu proceso de desarrollo personal. Rompamos moldes. Gracias por vernos.